¿Pero qué ha sido eso? Ese es Godzilla. ¿Pero por qué se habrá asustado? Yo sé quién puede ayudarnos a salvar el mundo de la destrucción. ¡Es King Kong! Gigor, tú eres el único que puede convencerle para que nos ayude. ¡Vámonos al parque! Mamá, claro que voy a intentar convencerle, pero yo creo que no va a querer escucharme. ¡Tenemos que irnos de aquí urgentemente! ¡Vámonos! ¡Mamá, date mucha prisa! ¡Eso intento, hijo! ¡Pisa el acelerador! ¡Lo tenemos casi encima! ¡King Kong! ¡Tienes que ayudarnos! ¡Godzilla nos está persiguiendo! ¡Lo tenemos muy cerca! ¡Ha hundido barcos y ha prendido fuego a todo con su láser! ¡Gigor, a mí no me hace ningún caso! ¡Tienes que pedírselo tú! ¡Eres el único al que va a hacer caso! ¡King Kong, ayúdanos, por favor! ¡Recuerda que antes nos ayudabas! ¡Tienes que volver a ayudarnos! ¡Godzilla nos está persiguiendo sin darnos tregua! ¡King Kong, anda, ayúdanos, por favor! ¡Te lo suplicamos de verdad! ¡Godzilla! ¡Nuestro King Kong amigo ha vuelto a la vida! Puede pelear contra Godzilla, pero Godzilla también tiene mucha fuerza. ¡Vámonos de aquí volando! ¿Qué? ¡King Kong ha perdido! ¡Y Godzilla viene directo hacia nosotros! ¡Ah! ¿Qué? ¡King Kong, ayúdanos! ¡Godzilla nos persigue! ¡Ven! ¡Date mucha prisa! ¡Tenemos que escondernos! ¡Corre! ¡Va a alcanzar a Godzilla! ¡Me pregunto qué es lo que pasará! ¡Me pregunto si podrá enfrentarse a él y vencerlo! ¡Yo creo que sí que podrá! ¿Y dónde se habrá metido King Kong? ¡Corramos! ¡Ha habido una explosión! ¡King Kong! ¿Qué le ha pasado a King Kong? ¡Oh! ¡Algo le ha pasado a King Kong! ¡Y esto ha sido obra de Godzilla! ¡Vayamos a ver qué ha pasado! ¡Oh! ¡King Kong! ¡Por favor, sigue con vida! ¡Te lo suplicamos! ¡Y derrota a King Kong! ¡Oh!
King Kong. King Kong, muchas gracias por tu gran amabilidad. Chicos, por favor, apoyad nuestro canal dándonos un like. En la parte inferior vais hacia abajo y hacéis clic en el botón de me gusta. Y no olvidéis suscribiros a nuestro canal para no perderos nuestros nuevos vídeos. Salen todos los días. Y dadle a la campanita para recibir notificaciones. Jennifer, ¿a dónde te habías metido? ¡Vámonos rápido para casa! ¿Por qué te has escapado de casa? ¿Qué te pasa? Te hemos estado buscando por todas partes, Jennifer. ¡Sí, es la muñeca! ¡Jennifer nos ha llevado hasta ella! ¡Fíjate! ¡Es la muñeca! Y junto a ella están todos sus zombies. Y están jugando al juego del calamar. ¡Fíjate cómo los manipula a todos! Escucha, Igor. Creo que este juego no es nada recomendable. ¡Oh! ¡Nos ha oído! ¡Date prisa y corre! ¡Deprisa! ¡Mamá, da marcha atrás rápido, que nos están rodeando! ¡Mamá, date prisa, que los tenemos casi encima persiguiéndonos! ¡Mamá, ¿por qué te paras? ¿Qué es lo que ha pasado? El coche se nos ha parado, no sé qué es lo que pasa. ¡Tenemos que salir rápidamente del coche! ¡Jenny, ven conmigo! ¡Date prisa, corre! Es una muñeca con todos sus zombies. ¿Qué hacemos ahora? El coche no arrancaba, pero no tengo ni idea de por qué se ha quedado muerto. Jennifer nos trajo hasta ella. Mamá, mira, fíjate, están rodeando nuestro coche. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? De momento nos quedaremos aquí agachados a ver qué es lo que hacen. Seguro que empiezan a buscarnos. ¡Escóndete! Mira, fíjate. Están todos rodeando nuestro coche. ¡Oh! Mamá, me lo estoy imaginando o nos han visto. ¿Qué hacemos, Igor? Estate tranquilo, hijo. Mira, nos han pasado de largo. No me puedo creer que no nos hayan visto. Eso espero. Venga, salgamos de aquí sin hacer ningún ruido, que voy a intentar arrancar el coche. Venga. ¡Ay, Igor! ¡Han tenido que oírnos! ¡Vayámonos de aquí! ¡El coche ha arrancado! ¡Hurra! ¡Date prisa! Fijaos,
Esta es una tienda llamada Old Town y está cerrada. Dentro no hay absolutamente nadie, pero tengo información de que ahí vive un cabeza de sirena. Y tú y yo vamos a poder comprobarlo hoy mismo. ¿Qué te parece? Yo creo que veremos al cabeza de sirena. Chicos, tenemos que pediros que nos dejéis un like. Chicos, este va a ser el episodio más guay de todos, así que no olvidéis darnos un like y suscribiros a nuestro canal para no perderos ningún vídeo nuevo. Pues aquí dentro resulta que no hay nadie. Pero nosotros vamos a seguir adelante, porque queremos averiguar si aquí vive realmente un cabeza de sirena grande o incluso gigante. ¡Comprueba esa puerta! También está cerrada, pero vamos a ir probando todas las puertas. Chicos, aquí está pasando algo. La puerta está cerrada y la ventana está rota. Comprobemos el resto de puertas. Voy a intentar abrir esta puerta de aquí y confío en poder conseguirlo. También está cerrada cal y canto. Continuemos. Todo esto antes estaba lleno de gente, pero han debido de marcharse corriendo hacia alguna parte. Estos edificios están abandonados, pero están todos en muy buen estado. Fijaos, antes había aquí una tienda. No sé qué es lo que pasaría por aquí, pero desde luego no va todo tan bien como debería. Y queremos comprobar y averiguar si realmente existe el cabeza de sirena o es todo una invención. Chicos, comprobemos esta puerta. ¡Oh! ¡Está abierta! Fijaos. Esta antes era la habitación de alguien. Pero se han llevado todos los muebles. ¿Qué hay detrás de esa puerta? ¿Qué clase de sitio es este? ¡Igor! ¡No me gusta estar aquí! ¡Está muy oscuro! ¡Vámonos de aquí! Ya, mamá, pero queremos encontrar al cabeza de sirena. Queríamos, sí, pero ya no, y yo me largo de aquí, pero que ya mismo. ¡Corre, sígueme! ¡Tenemos que escondernos en algún lado! Entremos aquí. ¿Qué es esto? Mira eso. ¿Son perros o vete tú a saber? ¡Son ovejas! ¡Mira! Parece como si fueran de verdad. Yo creo que es mejor no tocar nada con las manos. Pero fíjate en todo. ¡Eso es un reloj antiguo! ¡Oh, chicos, mirad! ¡Aquí hay un teléfono antiguo! Antes se llamaba con esto y se colgaba justamente aquí. Y decían, ¿aló? ¿Oiga? ¿Cabeza de sirena? ¡Oh! ¡He oído un ruido! ¡Suena como un cabeza de sirena! ¡Igor, vámonos de aquí! ¡Mira! ¡Es un viejo molino! ¡Escondámonos allí dentro! ¡Venga, corre! ¡La puerta está cerrada! ¡Corramos a otro sitio! ¡Corre! Thank you.
A lo mejor no se ha caído ella sola, sino que ha sido el cabeza de sirena el que la ha tirado. ¿Qué os parece? Jenny, ¿quién ha sido? ¿De verdad habrá podido ser un cabeza de sirena? ¿Yegor, la viste caerse? No. Yo tampoco. Ahora estás toda sucia. Mírate cómo estás. ¡Es un cabeza de sirena! ¡Corramos! ¡Rápido! ¡Mamá, escondámonos en esta caseta para perros! Pero bueno, ¿a quién se le ocurre poner una caseta para perros en el agua? ¿Qué perro va a vivir en el agua? ¿Acaso habíais visto alguna vez una caseta de perros en el agua? ¿El cabeza de sirena nos encontrará aquí? ¿O crees que no la encontrará? ¡Busquemos otra casa! Escondámonos en esta casa que hemos encontrado. Aquí, fijo que el cabeza de sirena no nos encuentra. ¿Oyes ese ruido? Podemos escondernos aquí para que no nos vea el cabeza de sirena. ¡Oh! ¡Está ahí! ¡Escóndete! ¡Se han cerrado las puertas! ¿Qué está pasando? ¿Quién ha cerrado la puerta, Yegor? ¿Qué hacemos ahora? ¡Oh! ¡Un cabeza de sirena! ¡Agáchate! Parece que ya ha pasado. ¡Mira! Seguramente fue el viento lo que cerró las puertas. ¡Uf! ¡Menudo susto me he llevado! ¡No te puedes hacer ni una idea! ¡Venga, ya se ha ido! ¡Shh! ¡Ah! ¡Oh! ¡Huyamos! ¡Vamos! ¡Ayuda! ¡Que alguien nos abra! ¡Socorro! ¡Oh! ¡Jo! ¡Este no era el trato! Oye, ¿qué le ha pasado a la máquina? ¿Por qué se ha apagado todo? ¿Qué son esos ruidos tan raros? ¡Oh! ¡Es el cabeza de semáforo! ¡Voy corriendo con mi madre! ¡Semáforo! ¡Tengo que avisar a Yegor urgentemente! ¡Hijo, lo has visto! ¡Sí, lo he visto!
Los cabezas de sirena tienen rodeado todo el edificio. Por mi parte, yo he contado nada menos que 3 cabezas de semáforo. Y yo he contado 2. ¡Tenemos que marcharnos de aquí! ¡Vámonos! Espérate, tenemos que contar cuántos son realmente. Ahí va el primero. Lo veo. ¡Mira el segundo! ¡El tercero! ¡El tercero! ¡El cuarto! ¡En total son 4! ¡Tenemos que hacer que se choquen unos con otros! ¡Mamá! ¡Son cabezas de sirena diferentes! 2 son cabezas de sirena normales, pero los otros son cabezas de semáforo. ¡No son amigos en la vida real! ¡Es verdad! ¡Oh! ¡Se me ha ocurrido una idea! Podemos intentar que se choquen entre ellos unos con otros y de ese modo no le harán ningún daño a la gente. Pues sí, pero ¿cómo lo hacemos? Tenemos que intentarlo. ¡Vamos! ¡Vale! ¡Se me ha ocurrido una super idea! ¡Levántate! ¿Qué ha sido eso? No lo sé. Salgamos a la calle a ver qué hay. ¡Qué dolor de cabeza! ¡Oh! ¡Mira eso! ¡Está destrozando el edificio y hay gente dentro, Igor! ¡Tenemos que pensar en algo urgentemente! A ver qué se nos ocurre. ¡Oh! ¡Tengo una idea! Mamá, tú llama al cabeza de semáforo y yo llamaré al cabeza de sirena y así empezarán a pelearse. ¡Es verdad! ¡Es una idea genial! ¡Se verán y empezarán a pelearse! ¡Bien pensado! ¡Pues venga! ¡Cabeza de semáforo! ¡Intenta cogerme! ¡Qué miedo tengo! ¡Cabeza de sirena! ¡Estoy aquí! ¡Si no te gusta la gente, intenta alcanzarme! ¡Sí! ¡Ha funcionado! Me pregunto si Igor lo habrá conseguido. Igor, dime, ¿has conseguido atraerlo hasta aquí? Yo creo que sí que lo he conseguido y además se le notaba bastante enfadado. El mío también. Vamos a escondernos en algún lugar que esté apartado y desde allí observaremos qué es lo que hace. ¡Vamos! ¡Fíjate! ¡Este sitio está fenomenal para ver qué es lo que hacen! Y aquí fijo que no nos encuentran. ¡Exacto! ¡Oh! ¡Espera! ¡Una cosa! ¡Tenemos que correr las cortinas! ¡Sí, rápido! ¡Vamos, tú puedes! Chicos, apoyadnos con un like y no olvidéis poner vuestro nombre en los comentarios. Ni siquiera hemos tenido que hacer nada. Ellos mismos se han destruido entre sí. Sí, desde luego. ¡Ha funcionado! ¡Oh!
Igor, bajemos hasta el edificio destruido por el cabeza de sirena. Puede que la gente necesite nuestra ayuda. ¡Deprisa! ¡Oh! ¡Uf! ¡Lo he soñado! ¡Oh! Parece que no lo he soñado. Parece que el edificio está perfectamente. Pero ¿y entonces qué es lo que ha pasado? Ponedlo en los comentarios. A lo mejor lo habéis visto. Hola a todos, chicos. Seguro que no os imagináis a quién tenemos hoy con nosotros. El vídeo de hoy va a ser totalmente diferente. Por eso no olvidéis suscribiros a nuestro canal y ya le estáis dando a un like. ¡Tachán! ¡Hola! ¡Hola! ¡Muy buenas! Chicos, quiero que escribáis el nombre vosotros mismos. A ver si conocéis a las blogueras. ¿Lo habéis escrito? ¡Claro que es ella! ¡Es Luca Sunshine! Igor, me apetece jugar con tu perrita. Venga, vamos, ven, cógelo. Oh. Oh. Jenny. Jenny, mira esto. Te voy a lanzar un hueso. ¡Ve por él! Se lo has lanzado tan lejos que aún no ha llegado. Pues puedo lanzárselo mucho más lejos. Igor, a mí esto no me gusta nada. Ya han pasado 5 minutos, le habría dado tiempo a llegar a la luna. Es verdad que ha pasado mucho tiempo. ¡Mamá! ¡Jennifer ha desaparecido! ¿Qué? ¡Oh! ¡Jenny! ¡Jenny! ¿Dónde estás? ¡Jennifer! ¿Dónde estás? ¿Dónde se habrá metido? ¡No la veo! ¡Jennifer! ¡Jenny! ¡Oh! ¡Mirad ahí! ¡Está su hueso! ¡Oh! ¡Callad! ¡Jennifer está lloriqueando! ¿Lo oís? ¡Sí, la oigo! ¡Jennifer está llorando! Escuchad. Es verdad, se la oye desde donde se haya escondido. ¡Vamos! ¿Veis eso? Allí hay bastante gente. ¡Devolvednos a Jennifer ya! ¡Eso! ¿Y por qué caminan como zombies? Es que parecen zombies. ¡Chicos! ¡Son zombies de verdad! ¡Huyamos! ¡Corre! ¡Venga, vámonos! ¡Daos mucha prisa! Chicos, por aquí, seguidme. Mamá, ¿y Jennifer qué? ¡Tenemos que ir a salvarla! No te preocupes, que algo se nos ocurrirá. Quedaos aquí que voy a por los Nerfs. ¡Por los Nerfs! ¿Sabéis cómo usarlos? ¡Sí! ¡Claro que sabemos! ¡Vamos a cobijarnos allí! Chicos, escuchad.
He oído que a los zombies no les gusta el color rojo, así que comprobad si vuestro botón de suscripción está en rojo. Si no está en rojo, haced clic rápidamente para que se ponga gris. Si todos hacemos clic en el botón rojo, los zombies no se multiplicarán. Chicos, ha funcionado. Seguid haciendo clic en el botón si todavía no se os ha puesto gris. Mamá, me he quedado sin munición. ¿Tienes más balas? No, a mí también se me están acabando. Igor, coge el mío. Lo cojo, lo cojo. ¿What? He hecho lo que he podido. Los nerfs no funcionan y los zombies no hacen más que multiplicarse. ¡Huyamos! Voy. ¿Por qué corremos tanto si ellos apenas mueven las piernas? ¡Vamos, Irina! ¡Date prisa! ¡Irina, corre! ¡Vamos! Ya lo habéis visto. Apenas mueven las piernas. Los nerfs no los detienen. Necesitamos algo más potente. Escuchad, la casa del cabeza de sirena no queda lejos y allí tiene un arma mucho más grande. ¿Lo dices en serio? Sí. Venid y os lo enseño. Vamos. ¡Venga, daos prisa! ¡Es ahí! ¡Uf! Casi no llegamos. Esta es la casa del cabeza de sirena. Lo he visto por aquí muchas veces. Tenemos que averiguar cómo atraerlo y hacer que nos persiga. A lo mejor podemos hacerle salir por las buenas. ¿Cómo que por las buenas? ¡Es un cabeza de sirena! ¿Por qué vamos a hostigarlo si podemos intentar hacerlo amablemente? Yo opino igual, hay que intentarlo por las buenas porque no quiero imaginar hostigar a ese gigantón. Cabeza de sirena, ayúdanos. Los zombies se llevaron a nuestra perrita y nuestros nerfs están inservibles. ¡Ayúdanos! ¡No! No hay más remedio que hostigarlo para que salga. Chicos, por favor, dejadnos un like. Necesitamos vuestra ayuda. ¡Os necesitamos de verdad! No olvidéis suscribiros a nuestro canal. ¡Vámonos! ¡Jope! ¡Es enorme! ¡Tú persíguenos! ¡Venga! ¡Venga! ¡Pequeña Jennifer! ¡Ya voy! ¡Ya voy! ¡Hurra! ¡Hurra! Menos mal que todo ha acabado bien. ¡Qué fastidio! ¡Cómo me duele la pierna! ¿Por qué me miráis así? ¿Acaso estáis dando a entender que también me convertiré en un zombie? Igor, bajo a la tienda a comprar. Tú quédate aquí, que no tardo nada en volver. Me dijiste que te comprara algo. ¿Qué quieres? Sí, tú cómprame lo que sea, lo que tú veas. Está bien, hijo. Entonces te compraré algo que vea por la tienda, pero ten en cuenta que en cuando vuelva de comprar, apagarás esa tablet y te pondrás a hacer los deberes. ¿Me oyes?
¿Pero qué deberes, mamá, si estamos en vacaciones de verano? No sé si tendrás deberes o no, pero cuando vuelva apagarás la tablet. Y dale de comer a Jennifer. Estaré de vuelta en media hora. No abras la puerta a nadie. Y si pasa algo, me avisas inmediatamente. ¿Entendido? Sí, sí, vale. Haré lo que me dices. Uf. Bueno, adiós. ¿Quién será? Jennifer, tú tranquila, seguro que es mamá, que como siempre se habrá olvidado de algo. Pues no, esa no es mamá porque se ha llevado el coche. ¿Quién podrá ser? Tranquila, no tengas miedo, Jennifer. Tenemos que echar el pestillo. Chicos, me da mucho miedo estar solo en casa. Por favor, dejadme un like. Y mientras tanto, voy a cerrar todas las puertas. ¡Ya lo entiendo! ¡Ha dado la vuelta a toda la casa! ¡Tengo que ir corriendo a cerrar todas las puertas! ¡Chicos! ¡Tengo que llamar urgentemente a mi madre! ¡Vaya, me llama Igor! ¡Hola, Igor, hijo! Dime, ¿pasa algo? ¡Mamá, ven enseguida a casa! Igor, cuéntame, ¿qué es lo que ha pasado? ¡Tú ven a casa urgentemente! ¡He visto un cabeza de semáforo por nuestra casa! ¿A quién has visto? ¿A un cabeza de semáforo? ¡Igor, estoy ahí en un minuto! ¡Tú cierra todas las puertas! Cuéntame, ¿qué ha pasado? Pues que hay un cabeza de semáforo paseándose por nuestra casa. ¿Has cerrado todas las puertas? Sí, he comprobado todas. ¡Ah! ¡Oh! ¿Pero qué es esto? ¡Oh! ¡Corre! ¡Venga! Mamá. Menos mal que has venido rápido, aunque siempre me acompañan mis suscriptores favoritos que me van dejando likes. Chicos, si todavía no estáis suscritos, suscribíos a nuestro canal que siempre publicamos vídeos nuevos. Chicos, muchas gracias por apoyar a Igor mientras yo estaba fuera de casa.
Ahora tenemos una misión importantísima. No nos queda otra que enfrentarnos a ese cabeza de semáforo para proteger nuestro hogar de él. ¿Oyes eso? Sí, mamá, lo oigo. Pero tenemos los Nerfs con los que podemos defendernos. Vamos por ellos. Eso. ¿Por dónde lo has visto? ¡Muéstramelo! Estaba en la parte de atrás. Pues vamos. Me asomaré yo primero y tú me sigues. ¿Por qué vas tú primero? Porque soy mayor y más fuerte. No hay nadie, avancemos. ¿Dónde se habrá metido? ¿Pero dónde está? Pues estaba aquí. Tú misma lo has oído antes. Sí que lo oí. Para mí que estará esperándonos en algún lado. Desde luego no podemos relajarnos. Sigamos. Venga. Tenemos que estar preparados para todo. ¡Oh! ¡Escóndete! ¡Lo tenemos ahí detrás! ¿Qué hacemos? Pues atacarlo. ¿Tú qué te habías creído? Mamá, ¿por qué llevamos tanto tiempo esperando en el semáforo? Estamos esperando porque el semáforo sigue estando en rojo. Y sabes perfectamente que no se puede pasar, así que nos toca esperar. No sé qué estará pasando, está todo el mundo esperando. Mira, están todos los coches parados. Mamá, no es un semáforo, es un cabeza de semáforo. Así que nunca se va a poner en verde. Tienes toda la razón. He oído hablar de él. Parece que es un prototipo del cabeza de sirena. Y hace que se acumulen un montón de coches en el atasco a propósito. ¿Pero para qué? Esa es la cuestión. Tenemos que encontrar un camino alternativo. Fíjate bien, hijo. Está pasando junto a los coches e intenta detectar movimiento dentro de ellos. ¿Pero para qué lo hará? Me da que está comprobando si hay gente dentro de los coches. Mamá, no te muevas, que viene hacia nosotros. Uf, nos ha pasado. Vámonos rápido. Venga. ¡Uf! ¡Qué bien que el semáforo se nos haya puesto en verde y así hayamos conseguido salir de allí! Mamá, ¿qué crees que les ha pasado a las personas que iban en el coche que había detrás de nosotros? ¿Del coche que teníamos detrás? Sí. Jigor, no quiero ni pensarlo. Salgamos de aquí, pero que ya mismo. ¡Sí! Escucha, creo que me he equivocado de camino. No recuerdo que hubiera ningún río a la derecha. Me he perdido, Jigor. ¿Tú te acuerdas del camino? Me he quedado sin batería y no he podido usar el navegador.
¡Ay, Igor! A mí me da que me he perdido. ¡Jope, mamá! ¡Nos hemos equivocado de camino como siempre! ¡Por ahí viene un cabeza de semáforo! ¡Corramos al coche! ¡Deprisa! ¡Igor, dime! ¿Se abre tu puerta? ¡No! ¿Qué ha pasado? ¡Mamá, las puertas están cerradas y las llaves se han quedado dentro! Igor, tú tranquilízate, que ya se nos ocurrirá alguna cosa. ¡Vente para acá! Igor, ¿tienes algún plan? ¿Qué plan voy a tener? A mí solo se me ocurre un plan. ¿Te acuerdas de cuando nos quedamos totalmente quietos y no se dio cuenta de nuestra presencia? Imagino que podríamos hacer lo mismo aquí en este momento. Aunque no puedo garantizarte nada. Pues vamos a intentarlo. Es posible que no nos vea. ¡Uf! ¡Ha pasado de largo! Pensé que se me iba a quedar el brazo entumecido mientras nos escudriñaba. ¿En serio? ¡Abramos el coche rápidamente! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Igor, el coche se ha abierto! ¿Qué es lo que ha pasado? ¡Yo no entiendo nada! Mamá, yo creo que ha sido la interferencia de radio que ha provocado el cabeza de semáforo. ¡Igor, ahora ya sé por qué no se abrió la puerta del coche! Ese cabeza de semáforo ha creado interferencias de forma deliberada para que tú y yo no pudiéramos entrar en el coche. Se pensó que había alguien dentro del coche, ¿sabes? Y si no nos hubiéramos movido, a saber qué podría habernos pasado. Tenemos que salir de aquí rápido. ¿Pero por qué hace esto? No sé, no tengo ni idea, Igor. A lo mejor es que se alimenta de la energía de la gente, ¿no crees? Por fin estamos en casa. Oye, ¿qué hora es? Me he olvidado el reloj. Vámonos. Vale. Mamá, tenemos un dique que es precioso. Es bonito. Precioso. ¿Qué pasa? ¡Mira ¡Oh! eso! Mamá, dime, ¿a quién has visto? ¡Oh! Pero si es el cabeza de semáforo. Me tiene muy harta. ¿Cuándo piensa dejarnos en paz? ¡Huyamos! Espera, mamá. Tengo un tirachinas con el que puedo protegernos. ¿Y cómo piensas protegernos? ¿Acaso sabes cómo se usa? Claro que sí, ahora mismo te lo enseño. ¡Está aquí, Igor! ¡Atácale! Mamá, no consigo alcanzarlo, está demasiado lejos. Pues acerquémonos más, por aquí. Vamos. Solo me queda una última carga para lanzar. ¡Ánimo, Igor! ¡Lánzalo fuerte! ¡Hola! Chicos, quiero daros las gracias a todos los que me apoyáis poniéndome likes, escribiendo comentarios y suscribiéndoos. Disfruto mucho grabando nuevos vídeos para vosotros. Tenéis todo mi respeto, pero ahora adiós. Estoy agotada. ¿Y qué calor hace? Pues vamos a sentarnos en la hierba, mamá. Descansemos un rato. ¿Quieres que